Voy a destapar unos ahorros que tenía ahí, que son especialmente de la música. La gente, pues mucha gente dice que me va mal en la música, que a veces dicen que no meto gente, que no sé qué. Y pues a mí siempre me ha ido bien. Siempre me ha ido bien con 100, 200, 300 gente que meta, ya me va bien. Y esto fue algo que ahorré en un tiempo. Y con esto compraré mi nueva casa. Ok. Vamos a contar porque yo ya no sé ni cuánto hay aquí. Aquí hay 10, 20, 30, 40, 50. Ok. Se me hace que voy a ir. A ver, se me hace que voy a ir apuntando. Porque luego. Ok, van 50. Ok, van 50. Apunta. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. ¿Qué son 90? Son 100. 3, 4, 5. Son 90 aquí. Y esto es lo que me ha ido bien de la música. Cuando cobraba a 10 pesos, a 20 pesos la canción allá. Y soy el hombre más criticado. Y cómo me bendice Dios. O sea, bastante. Aquí van otros 30. Es porque pues hacemos las cosas bien, no le hacemos mal a nadie. Eso es. Otros 30 más. Ok, 55. Con otros 10. 65. Y aquí hay otros 5 más. 70. Y aquí hay cambio de 10. 150, ¿no? Aquí. Ok. Diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta. Cincuenta, voy a contar. 30 y 70 son 100 y 50 son 150 y 90, 150 son 240 y 30, 270, 270 y 50, 320 y 70, 320, 390 y 70, 460 y 150, 460. Más 100 serán 560, más 50, 610. 610 más 150, 610, 710, 760 y 50, 760, 810. 810, 810 y 60, 870. 870. Ok, vamos a ir a cambiar, vamos a ir a meter 870. No mames, cabrón, eres un pendejo, de veras. Contar tantísimo dinero, decir en dónde lo tienes escondido, porque dijiste que lo tenías escondido en tu casa, eres un pendejo. En todas las plataformas te dicen que no cuentes tantísimo dinero enfrente de la cámara. Pero bueno, el que es pendejo es pendejo. Además, ya hiciste una red flag. Pero bueno, ese no es el pedo. El pedo es, cabrón, que tú no metes gente, güey. Nosotros sabemos que tú no metes gente, cabrón. Además, otra cosa. En los bailes, la gente paga con billetes chicos. No con billetes grandes, güey. O sea, nadie... sí pagan con de a 100, güey. Pero no toda la gente paga de a 100. Y tú te llevas la puerta. Así que, nada más les digo... Pónganse a pensar, en un baile no todos pagan con billetes de a 100. Así que ahí debería haber cambio. ¿De dónde salió tanto billete de a 100? Porque además, güey, tú te llevas la puerta. O sea, no mames, échenle tantito coco, no mamen.